Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el Evangelio del Domingo de Pascua. Y debo reconocer que solo con humildad y con cierto temor me acerco a este texto tan venerable, tan significativo, tan importante para todos los que creemos en Cristo y lo proclamamos como Señor de nuestras vidas. Domingo de Pascua. El Evangelio está tomado en todos los años de San Juan en el capítulo número 20. Acerquémonos entonces con espíritu de fe, pidiendo la gracia, por supuesto, de ese mismo paráclito que inspiró estas palabras y que les puede dar su sentido, su alcance en cada uno de nosotros. Con ese amor y con esa convicción, invoquemos la presencia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Mis hermanos, eh, como de costumbre, tenemos, la, el, tenemos el texto para compartir. Empezamos por el texto en español. A ver, aquí lo tenemos. Es el capítulo número 20 de San Juan, los versículos del 1 al 9. Leemos el texto en español primero. El primer día de la semana, Va María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro. Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Son solamente nueve versículos y este texto tan importante, repito, este texto central de nuestra fe, nos conduce a la alegría del día mismo de la Pascua. Creo que no será indispensable recordar aquí que para nosotros los cristianos, la Pascua es el centro mismo de toda nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y también litúrgicamente, la celebración de la resurrección del Señor fue la primera festividad litúrgica, hasta el punto de que la constitución Sacrosanctum Concilium del Vaticano II nos dice que la celebración del domingo se remonta al día mismo de la Pascua. Es decir, que si tenemos un día que es fundamental para nuestra liturgia, que es algo así como el eje de nuestra liturgia, y ese día es el domingo, pues se lo debemos, por supuesto, al, a la Pascua. De hecho, así empieza, ¿no? Así empieza lo que se cuenta en este pasaje, el primer día de la semana. En griego encontramos te de miaton sabaton, María, g Magdalene, pero observemos que ese miaton sabaton, es decir, el, el primer día de, de, de los sábados el primer día de la semana pues corresponde por supuesto a lo que es nuestro domingo de hecho pues la palabra domingo en español se deriva de dominica en latín que quiere decir el día es dominica o mejor dicho la día es porque es femenino en latín la día es dominica el día del señor eso es lo que significa domingo en otros idiomas por ejemplo en, en alemán, pues vamos a encontrar Son Tag, que no tiene que ver directamente con el Señor, o en inglés tenemos Sunday, que tampoco tiene que ver, pero, pero en nuestro español, pues el día domingo está conectando precisamente con esta experiencia de fe de te, de, 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 de miaton sabaton, el primero, el primer día de los sábados. ¿Qué sucedió? Destacamos. Con ese fondo esmeralda, los nombres propios o aquellas palabras que nos remiten inmediatamente al lenguaje arameo o al lenguaje hebreo o a los lugares de la época. En este caso, encontramos a una mujer que estuvo al pie de la cruz y que tenía la aflicción, eh, tenía la, la, la tristeza, podríamos decir, de esa, esa sepultura aprisa que había tenido que había recibido el cuerpo de Cristo después de morir. Aquí también conviene recordar, son datos interesantes, conviene recordar que para los judíos y seguramente para otros pueblos, el día eh, empieza, el día empieza eh, no a la medianoche, eso es relativamente próximo a esa costumbre, sino que el día termina con el ocaso. Y por consiguiente, lo que viene después del ocaso ya pertenece al siguiente día. Cuando el sol se oculta, cuando el sol muere, ahí termina el día. Por consiguiente, lo que viene después de la puesta de sol ya pertenece al siguiente día, ya pertenece al otro día. Esto quiere decir que, como Cristo nuestro Señor fue crucificado víspera de sábado, entonces, al, ocu al ocultarse el sol, ya terminaba la víspera del sábado y por consiguiente ya empezaba el sábado esto explica las prisas con las que tuvieron que preparar el cuerpo del señor y meterlo al sepulcro porque todo eso había que completarlo en el curso de, de unos minutos bastante contados la biblia nos dice que cristo murió cerca de la hora de nona es decir como las tres de la tarde el sol se ocultaba siendo primavera se ocultaba hacia las seis de la tarde o sea que en esas dos horas largas casi tres horas tenían que resolver todo el problema de descender el cuerpo de cristo y, y, y ponerlo en el sepulcro antes de que empezara el sábado porque el sábado empezaba con la con el ocultamiento del sol del viernes espero estarme explicando entonces la eh, lo que encontramos aquí es que ese esa sepultura era claramente indigna, claramente indigna de de, de, de Cristo, indigna de, de lo que vivió Cristo, de, de su muerte y entonces María Magdalena en un gesto de piedad, en un gesto de amor, se acerca al sepulcro. María je Magdalene ergetai proi, proi. Ese adverbio indica temprano, temprano, y dice aquí, escotías eti uses, estando todavía la oscuridad, scotías Scotia significa la, la oscuridad, es palabra femenina, entonces eh, uses es del verbo eimi, es eh, un participio que está indicando estando Todavía, Eti, es un, una conjunción, estando todavía oscuro, estando todavía la oscuridad. Por eso dice aquí cuando todavía estaba oscuro. Entonces, María gemagdalene, ergetai proí, Scotias eti uses eisto nemeion, nemeion. Nemosine eh, es, es la memoria, nemeion, una palabra emparentada, es el memorial, es el monumento monumento es la manera respetuosa de referirse al sepulcro en, no es no es entonces simplemente una tumba y hay algo que, que es interesante en el uso continuo de la palabra nemeyon y es que nemeyon es una palabra que mira hacia el pasado porque es lo que se deja como memoria de una persona haz de cuenta eh, como una, eh, pues sí, como un sepulcro adornado que sirve para recordar a la persona, pero en cierto sentido, en un sentido amplísimo, un memeion es todo aquello que sirve para recordar y por lo tanto lo que nos lanza hacia el pasado. Y tal vez lo, lo más interesante de esta dinámica de la resurrección es que Cristo parecía atrapado en el pasado, así como parecía atrapado, por la roca del sepulcro. Pero la roca del sepulcro ha sido removida y el pasado no puede retener a Cristo, porque Cristo no solamente es el que era, sino también es el que es y también es el que va a venir. Cristo no está atrapado en el pasado, sino que Cristo pertenece al presente y al futuro de la humanidad y del universo. Entonces, el primer día de la semana, María Magdalena va, eh, proí temprano, escotías etiuses, estando todavía oscuro, mellun, eh, hacia el monumento, hacia el memorial, caiplepei, y mira, caiblepei ton lithon hermenon ectumne mellu. Hay tres verbos. Que se utilizan en este pasaje de San Juan verbos que tienen que ver con ver. Tenemos el verbo blepo que aparece aquí, este verbo blepo. Luego va a aparecer también el verbo jorao, que es, que es otro ver, y luego el verbo teoreo, theoreo, que a veces se traduce por contemplar. Son tres verbos que nos indican la importancia del ver. Y esto es interesante. Porque algunas personas, para burlarse de la fe, para ridiculizar o menospreciar la fe, presentan a la fe como una especie de afirmación sin evidencia. Y, y, y la palabra evidencia está relacionada con videre, con ver. Y resulta que en este pasaje, que son apenas nueve versículos, aparecen una serie de verbos: el verbo blepo, el verbo theoreo, el verbo jorao que son verbos que tienen que ver precisamente con eso, con ver, ver, lo que significa ver. Entonces, caiplepeiton, lithon, lithon, ¿qué es? Pues lithos es, 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 es el, la, la piedra, la piedra, hermenon, hermenon, participio, del verbo airo. Airo originalmente significa levantar, pero también puede significar quitar. Eh, quitar, levantar. Veamos cómo, cómo traduce esto en latín. Dice: ad monumentum, iba ella, ¿no? Et videt lapidem sublatum a monumento. Entonces, es, es la piedra quitada. La piedra quitada, repito. El, el monumento no puede retener a Cristo, la tumba no puede retener a Cristo, pero es que me gusta el uso de la palabra monumento, del memorial, para que recordemos siempre que el pasado no puede apresar a Cristo, así como la tumba tampoco pudo apresar a nuestro Señor. Entonces, ahí viene una primera sorpresa. Ella va hacia la tumba con su corazón vuelto hacia el pasado, los acontecimientos pues del viernes, este ya es el día domingo, el primer día de la semana, los acontecimientos del viernes y lo que había sido Cristo en la vida de ella, como había sido Cristo en la vida de tantas personas, Cristo que había transformado todo, que había cambiado tantas cosas. Entonces ella va mirando hacia el pasado, pero el pasado se rompe, el pasado se quiebra frente a la evidencia. Hay un, hay un verbo aquí, el verbo blepe, ella ve. Y una característica de San Juan es que utiliza mucho más que los otros evangelios o evangelistas, utiliza los verbos en tiempo presente. Y ese presente joánico, ese uso del tiempo presente en San Juan, tiene un impacto de actualidad. Es como si estuviéramos realmente allí en la escena. Blepeiton lithon, hermenon ectumnemeiu. Ve la piedra removida del sepulcro. La piedra removida del sepulcro. ¿Qué sucede entonces? Pues ella corre, trejei, del verbo trejo, trejo es, es correr. Trejei un, corre entonces, trejei un, cae ergetai prosimona petron, y viene a Petron, hacia Simón Pedro, Caiproston alon macetén, y hacia el otro discípulo. Este otro discípulo, que es uno de los misterios bellos del cuarto evangelio, es el discípulo amado. Aquí se le identifica con efile, hijo Jesús, el discípulo a quien Jesús quería, del verbo fileo, que es, que, que es eso, querer. Entonces, este es el discípulo amado, este es el discípulo al que Jesús quería. Nunca se dice, en el Evangelio nunca se dice el nombre de este discípulo. Se nos cuenta al final del Evangelio que todo el Evangelio proviene de este discípulo, de un discípulo que ha leído la vida de Cristo, que ha visto su propia vida, pues evidentemente desde el amor, desde el amor. Y, y esto es significativo porque el que se da cuenta de la resurrección es el discípulo amado. Observemos que el discípulo amado fue también el discípulo que estuvo al pie de la cruz, el discípulo que recogió ese testimonio precioso de, de Cristo, ese testamento precioso de Cristo, cuando le dice, ahí tienes a tu madre y a ella le dice, ahí tienes a tu hijo. Entonces, este es el discípulo que verificó la muerte también. Porque según nos cuenta Juan, este es el mismo discípulo que presenció cuando la lanza del soldado, soldado al que tradicionalmente se llama Longino, cuando la lanza del soldado traspasa el costado de Cristo y brotan sangre y agua. Claro, esa, esa lanza que atraviesa el costado y esa fuente doble que brota del pecho de Cristo, están indicando la verdad de la muerte. Pues el mismo discípulo, el, el, el amado discípulo que ha verificado la muerte, es el que aquí, más adelante, nos vamos a encontrar, que verifica que, que el muerto no está y que Cristo ha resucitado. Observemos que... Como el discípulo acompañó la muerte y como este discípulo pudo acompañar también entonces el proceso de, de, de entrega del cadáver de Cristo al sepulcro, es decir, cómo se pusieron las cosas en ese momento, será este el discípulo que primero se dé cuenta de algo que ha sucedido y que trasciende completamente las leyes de la naturaleza. Trasciende completamente lo que nuestra razón puede explicar, es decir, el hecho mismo de la resurrección. Entonces, ella va donde Pedro y donde el otro discípulo, el discípulo amado, la tradición ya desde el siglo segundo identifica a este discípulo amado con Juan. Cailege y autois, y les dice: Eran toncurion nemeiu, entonces, Eran, ese Eran es del mismo verbo aireo o airo que nos hemos encontrado antes, el verbo airo, lo debo pronunciar mejor el verbo airo, que es el, 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 el quitar, ¿no? Entonces, así como la piedra estaba quitada del sepulcro, entonces dice ella, Eran toncurion. Se han llevado, han quitado al Señor. Se han llevado del sepulcro. Ectumnemeyu es del sepulcro. Pero siempre recuerda, por favor, en esta explicación, que Nemeyon significa el memorial. Es el lugar del pasado. Entonces, se han llevado del monumento, se han llevado del memorial, se han llevado del sepulcro al Señor. Ella utiliza una construcción en la cual el sujeto es desconocido. Eran. Han, han quitado. Se han llevado. ¿Quiénes? No sabemos. Pero aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante. Y es que realmente hasta ese punto ella no ha entrado en el sepulcro. No se nos dice que entró en el sepulcro. El versículo anterior lo que nos dijo. Fue que ella simplemente vio, ¿cierto? lithon hermenon ectum ne Entonces vio la piedra removida o quitada de la tumba, del sepulcro, del memorial, del monumento. Ella vio la piedra quitada y no se nos dice que hubiera entrado en el sepulcro, como para darse cuenta que el cuerpo no estaba ahí. Pero para ella, el, el, el hecho de ver que la piedra no está es suficiente demostración de que el cuerpo no está. Si la piedra la han removido, el cuerpo lo han removido. De hecho, el verbo es el mismo. El verbo que ella utiliza, Hermenon, en el versículo primero, proviene pues, de Airo. Y cuando ella dice a Juan y a Pedro, eran ton lo que está diciendo es con el mismo verbo airo. Es decir, si se han, si, si han quitado la piedra, han quitado el cuerpo. Es la deducción que ella hace. Es interesante que veamos esta deducción por dos motivos. Primero, para que nos demos cuenta, ¿Cómo hay un lenguaje simbólico en esto? Lo que ella ve quitado, quitada es la piedra, pero lo que ella deduce quitado es el cuerpo. Punto número uno. Y punto número dos, veamos la lógica de esa deducción. ¿Quién abre una tumba? ¿Para qué se abre una tumba? Pues se abre una tumba, diríamos, para profanarla para quitar el cuerpo que está ahí. Entonces, la preocupación, la preocupación de ella es esa. No ha visto, o por lo menos no se nos dice, no ha visto que se hayan llevado el cuerpo, pero ella del símbolo deduce, del signo deduce. Lo que estoy tratando de destacar es que el lenguaje que aparece aquí es un lenguaje donde los signos hablan de realidades. Ella no ha visto el sepulcro por dentro para dar fe de que el cuerpo se lo han llevado, pero el signo de la piedra removida es suficiente para que ella sepa el cuerpo no está ahí es un lenguaje del signo y del significado entonces ella les dice eran, del verbo airo eran toncurion ectumnemeyu se han llevado al señor del sepulcro, se han llevado al sepulcro al señor cai ucoidamen, del verbo oida que significa saber. Ukoidamen <laughs> pu ezekan auton. Ezekan viene del verbo tizemi, que significa poner. Entonces, no sabemos pu, o sea, dónde. Ezekan auton, dónde lo han puesto. Dónde le han puesto. Esa, esa es la, la pregunta que ella tiene. Obsérvese. La importancia del verbo oídamen aquí. Oídamen. Porque oídamen es saber. Y nos vamos a encontrar en el versículo noveno, que otra vez aparece el verbo oídamen, donde se dice, ellos no sabían las escrituras. Aquí ella dice, no sabemos dónde lo han puesto. Y ahí hay un pequeñito. Es una pequeño, un pequeño interrogante que se puede plantear. Y ese interrogante es: ¿por qué ella habla en plural? Tulerunt dominum de monumento, dice en latín, han quitado al señor del monumento, del sepulcro. Et ¿cierto? ucoidamen no sabemos. Ubi posuerunt eum dónde lo han puesto no sabemos dónde lo han puesto esa es la pregunta por qué ella habla en plural poner una, una especie de orden perfecto en las distintas en los distintos relatos eh, no es tan fácil no es tan fácil porque la sucesión de los acontecimientos es vertiginosa, las fuentes son varias y claramente estamos tratando con el recuerdo. Cuando esto estaba sucediendo, pues la gente no estaba tomando nota y averiguando bien la cronología y todo aquello. Entonces, ahí tenemos una, una dificultad. Cuando ella dice, cuando María Magdalena dice, no sabemos, quizás está sugiriendo que no estaba sola. Es decir, que estaba, por ejemplo, como hay otros relatos de, de, de apariciones del resucitado, que estaba con otras compañeras, ucoidamen, no sabemos. Porque, pues ella hubiera tenido que decir ucoida, o sea, no sé, ¿cierto? Oida es el singular, oidamen es el plural. Entonces, yo, ella hubiera tenido que decir, se han llevado del sepulcro al Señor. Y no sé dónde lo han puesto. Ucoida, pu, ¿cierto? Pu ezecan autón. Pero ella no utiliza ese lenguaje. Ella dice, no dice ucoida, sino ucoidamen. No sabemos por qué lo dice. Quizás había otras personas. Queda sugerido para el estudio. La reacción de ellos, ellos no, no, no discuten. Con María Magdalena, la reacción de ellos es ponerse en camino. Excelcen un Jopetros, Caijoalos Macetes. Entonces, Excelcen, desde Exerjomai. Erjomai es ir, Exerjomai es salir. Salieron, pues, Pedro, Jopetros o Jopetros, Caijoalos Macetes. Salieron Pedro y el otro discípulo. Kai eistom Erjunto. Ese verbo erjunto, pues viene de eh, se refiere a, a, a Erjomai, que es fueron al sepulcro. Salieron de Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Aquí traduce así un poco más, un poco más elegante, dice: se encaminaron al, al sepulcro. Bueno, entonces, ¿y qué sucede? Etrejon es del mismo verbo trejo que significa correr. Etrejon de y duo homu. Entonces, etrejon es, corrían, es un, está en pretérito imperfecto corrían. joidúo homu. Los dos juntos. hoidúo, duo. Los dos. Homu. Homu es juntos, al mismo tiempo. Pero aunque los dos corrían, a los macetes, Proedramen, Pero el otro discípulo, Proedramen. ¿Has oído la palabra hipódromo? Es, es de esta misma, eh, de esta misma raíz. Hipódromo es donde corren los, los caballos, ¿no? Los caballos de esa raíz, el hipo, ¿no? De la raíz de caballo, donde corren los caballos. Canódromo, donde corren los los Canes, los perros, autódromo, ¿no? Todos esos vienen de este verbo trejo. Entonces, el verbo trejo tiene sus verbos compuestos. Por ejemplo, protrejo. Protrejo quiere decir correr adelante. Entonces, Caijoa, los macetes, proedramen, tagion, corría adelante más rápido o corrió por delante más rápido. Proedramen eh, está indicando, pues, el, el auristo. Fíjate cómo... El, el relato va saltando entre el tiempo presente y el auristo, ¿no? Y el imperfecto. Es decir, nos, nos permite ver la escena y también alejarnos de ella y reconocerla como un hecho ya sucedido. Entonces, cay macetes proedramen, tagion tu petru, corría más rápido que Pedro, corría por delante más rápido que Pedro. caí elten protos eistonemeion. Y llegó primero al sepulcro. Llegó primero al memorial, al monumento. Pero hay un gesto muy bonito: se reconoce la autoridad de Pedro. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que hay paracypsas, blepei, paracupsas", eh, Precisamente en el texto del, del domingo pasado nos encontramos con este verbo, con este verbo. Que es inclinarse, para kypsas es agacharse, y agachándose, blepei, fíjate, vuelve a aparecer. keimenata ozonia. Keimai significa acostar, significa tender. Es la raíz de donde viene, por ejemplo, cementerio, es donde están pues, pues los que duermen, ¿no? Los que duermen, los acostados, los acostados. Entonces, keimena Significa tendidos o en el piso. Por eso traducen aquí keimena, que es que en realidad es un participio, lo traducen por una locución adverbial en el suelo. Inclinándose, kaiparacypsas, blepei, keimena ta ozonia. Ozonion que es ozonion es, es una tela, pero una tela fina. Evidentemente en, el, en la sepultura de Cristo buscaron algún tipo de tela que fuera pues, de cierta dignidad, de cierta calidad. Entonces vio, está en plural, vio los linos, aquí dicen las vendas. No, me parece que no se no, 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 no ajusta completamente. Yo creo que es más propio decir los linos porque es tela, tela fina que se utilizó específicamente para esa ocasión. Entonces... Ve, ¿cierto? Eh, es, estamos en el versículo quinto. Entonces, eh, inclinándose, ve, observa que está en presente, plepei, keimena taozonia, tendidas, tendidos los linos, o regados, tendidos, ¿qué es? A ver, es que cómo traducimos, Dios mío, keimai. Keimai es. Queima y es como sí, como tender, ¿no? Como se pone, por ejemplo, una tela sobre una mesa o sobre una sobre el suelo. Y tendidos los linos u mentoi eiselzen. Mentoi una conjunción adversativa, sin embargo. U mentoi eiselzen. Sin embargo u partícula negativa, sin embargo no entró. Él vio, inclinándose. Bueno, dice Blep, blepe y está en presente. Por eso te digo, nos movemos todo el tiempo entre el presente y el pasado. E inclinándose, ve tendidos los linos, sin embargo, no entró. Ve tendidos los linos. Observa que blepe y está aquí en presente, mientras que aquí lo tradujeron en pasado, vio. Literalmente, el, la traducción sería: e inclinándose o a, y habiéndose inclinado, ve tendidos los linos, sin embargo, no entró. Ahora ya llega Pedro. Ergetai un kaisimon petros, a coluzón auto. Entonces, viene, entonces. Viene entonces también Simón Pedro. Aquí traducen llega también Simón Pedro. Aculozón, perdón, acoluzón del verbo acoluceo, que significa acompañar o que significa seguir. Llega Pedro, llega Simón Pedro siguiéndole acoluzón autó. Calle Iselcen y entra al, al sepulcro. El discípulo amado no había querido entrar antes que Pedro. Ese recinto, de tal manera llena, está lleno de la presencia del Señor, que no quiere, no quiere el discípulo entrar antes que Pedro. Antes se dijo blepei del discípulo amado, se dice plepei queimen a tu ta ozonia. Ahora se nos dice con respecto a Pedro, caiceorei taozonia keimena. Y mira los linos tendidos. Están ahí. Aquí dice las vendas en el suelo, tendidas. Caiceorei taozonia keimena. No solo eso. Caitosudarión, joen epiteskefales autú. Y también el sudario. Este es un caso raro. De una palabra, un caso no tan frecuente, de una palabra que nace en el latín, la palabra sudarium, nace en latín y pasó, y pasó al griego. Y casi siempre el caso que uno se encuentra es palabras que parten del griego y que llegan al latín, pero aquí tenemos la palabra sudarium, que es del latín y que pasó al griego. Como se puede suponer, la palabra sudarium pues está relacionada con sudor en su sentido primero tiene que ver precisamente con eso una, un pedazo de tela que sirve como para secarse el sudor pero se volvió costumbre en muchos lugares cubrir con, con, con una tela el rostro de la persona es como una señal de respeto especialmente si se tiene en cuenta que muchas personas por enfermedad, por, por, por vejez o por otro motivo, pues tal vez tenían un rostro que no reflejaba plenamente la dignidad o el modo de ser de la persona. Ese es el sudario. Entonces Pedro ve también ese sudario, ve los linos y ve el sudario. Y dice aquí: se trata del sudario joen epites el sudario que había estado sobre la cabeza, sobre la cabeza no significa aquí, sino sobre todo el conjunto de la cabeza de, de Cristo no. Y aquí viene una anotación que, que, que ha dado que ha servido para que corra bastante tinta entre los exégetas y es que se nos dice lo siguiente: que él vio los linos eh, y el sudario, el sudario lo propio de la cabeza no? y dice este sudario u metaton othonion caimenon, el sudario no con los linos tendidos los que estaban en el suelo no con los linos tendidos alá choris sino separado choris es esa parte es aparte alá aparte. choris en te tilicmenon gena topon. Y es aquí donde tiene su importancia el verbo entulizo. 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 ¿Y qué es entulizo? Entulizo es, es plegar, es envolver. Como, como en este caso no había algo propiamente que envolver, probablemente tendríamos que decir que estaba plegado. Eisgena topon. Eisgena topon. Tratándose de un trozo de tela, ¿por qué esta descripción tan específica? Eisgena quiere decir en un lugar. Pero atención, lo que está plegado, pues está plegado en algún sitio. Todo, todo está en algún sitio, ¿no? Todo lo material está en algún sitio. Un vaso está en un sitio, una piedra está en un sitio, una planta está en un sitio. Todo está en algún sitio. El énfasis de que sea eisgena, gena es el, el acusativo de, de, para indicar una sola cosa. Eisgena es en un lugar, pero el énfasis permite afirmar en un solo lugar aparte. Si uno, si uno mira la traducción directa, uno podría decir en un lugar, pero es que al decir en un lugar, la impresión que uno tiene es que ese un es simplemente como el artículo indeterminado, como decir, ¿en dónde está ese vaso? en un lugar, en una mesa, en algún sitio. Y el sentido aquí, cuando se utiliza ese, esa construcción eisgena, no da para decir que estaba simplemente en cualquier sitio, que estaba en cualquier sitio, eh, porque no es, no es cualquier sitio, sino es en un solo sitio. Es, es, es complejo, el tema de, de, de este versículo 7 de Juan 27 es complejo. Ese, ese uso de, de la palabra ajena, es decir, ese acusativo que indica que es, que es uno, pues ha tenido repercusiones. Aquí tengo, por ejemplo, la traducción eh, oficial litúrgica de la Conferencia Episcopal Francesa. Entonces aquí dicen que estaba a sa plaza. Es decir que estaba en su sitio. El sudario estaba en su sitio. Lo que parece claro es que este tipo de construcción no da para decir simplemente que estaba en alguna parte nosotros no podemos traducir jena por alguna parte. En inglés uno se encuentra con esa traducción, ¿no? Por ejemplo, dice, having been folded up in a place, en un sitio, en un sitio. Pero es que en un sitio está todo, en un sitio puede estar, repito, una roca, una piedra, una planta, una persona. Todo está en un sitio, pues todo lo que es material está en un sitio. De hecho, esa es la definición de materia, lo que está en el tiempo y está en el espacio, ¿no? ¿Qué podemos concluir entonces? Que este tipo de construcción nos habla de un modo de disposición de las cosas que no es obvio. No es obvio en qué sentido. En el sentido de que en primer lugar están las vendas, como traducen aquí, o sea, los linos de la sepultura. Están los linos, el sudario está aparte, en tetulikmenon está plegado o enrollado. En su lugar, dice la traducción francesa. En un lugar aparte, dice Straubinger. En, en su sitio. Probablemente eso podría ser una traducción. En su sitio. Estaba en su sitio. Estaba. Estaba en. En, en, el, en un lugar especial, lo que yo quisiera es que no omitiéramos el valor de esta pequeña palabra, la palabra ajena, que aparece aquí y que está indicando que es un sitio específico, en un lugar peculiar. No estaba, u metaton ozonion keimenon, no con las vendas tendidas o con los linos tendidos a la joris, sino aparte entre tiligmenon plegado en un lugar aparte plegado en su sitio probablemente sería pero pedro no conocía esa escena todo eso era nuevo para pedro porque pedro no había estado en la sepultura pedro no sabía cómo habían quedado las cosas ese es el caso de Pedro. Entonces, ¿qué sucede? Que Pedro no puede comprender la importancia de lo que está ahí. Entra el otro discípulo. Tote, entonces, un eiselten kai joa los macetes, Entra el otro discípulo. El otro discípulo sí había estado en la sepultura. Joelzon protos eistonemeyun. El que había llegado primero al, al sepulcro, Kai Eiden, Kai Episteusen. Ahí está la noticia de la resurrección. Vio y creyó. Vio y creyó. Ahí se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Y podemos entender por qué. El discípulo sabía que se había utilizado en la sepultura de Cristo. El discípulo sabía cómo habían quedado las cosas. Y ahora el discípulo ve que está todo menos el cadáver del Señor. María Magdalena decía, se han llevado el cuerpo del Señor. Pero se roban un cadáver y tienen la precaución de quitarle las vendas o sea, los linos estos, y tienen la precaución de dejar el sudario en su sitio, o en un sitio particular, o en su lugar. Este no es un robo, está todo menos Cristo. No se han robado el cadáver de Cristo, Cristo ha resucitado. ¿Y esto es fruto de qué? De ver. El verbo aquí es jorao. Fíjate cómo ya apareció antes blepo. Cómo apareció teoreo en el caso de Pedro. Vio. Y aquí tenemos Eiden del verbo jorao. Vio y creyó. Del verbo pisteuo, creer. Vio y creyó. Esa es la fe. Udepo. Udepo significa hasta entonces, ¿no? Hasta entonces no habían comprendido. Este es oida, del mismo verbo oida. ¿Te acuerdas que María Magdalena había dicho, ucoidamen? U autón. No sabemos dónde lo han puesto. Y ahora aquí no, se nos está diciendo, no sabían, no conocían, no entendían. No sabían la escritura. Udepo, hasta entonces, no sabían, ten grafen, la escritura. Joti, dei autón egnecron anastenai. Ese dei, autoritativo, que significa lo que tiene que suceder. No habían entendido que tenía autón, él, tenía, que él tenía, eknekron anastenai levantarse, anístemi, levantarse. La anástasis es, la, es el levantarse, es la resurrección, que él tenía que levantarse, Ec necron, de los muertos, necros es muerto, que él tenía que levantarse de entre los muertos. Es la noticia de la resurrección. El centro de todo está en vio y creyó. ¿Por qué él pudo creer? Porque él había estado en la sepultura, él sabía cómo habían quedado las cosas y él se daba cuenta, este no es el robo de un cadáver. Aquí, aquí hay algo más. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.